Cada año se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad, diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como a los pueblos y las culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad. Muy buenas tardes, familia venezolana. Con su aprobación voy a retirarme el tapaboca. Hoy es lunes 12 de octubre y nosotros estamos contentos de que todos allá en casa estén preparados para ver una nueva edición de este, su programa Cada Familia, Una Escuela. Un espacio para la orientación, la formación y el encuentro entre estudiantes, docentes, padres, madres, representantes y en definitiva la familia en general, garantizando ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. Por eso el día de hoy tenemos muchísimos contenidos, conéctate de una vez con nuestras redes sociales y vamos a ver de inmediato nuestra efeméride del día. El 12 de octubre de 1492, conquistadores españoles al mando del almirante Cristóbal Colón desembarcaron en la isla de Guanahaní, iniciando un proceso de colonización y dominación del territorio y de los nativos por parte del Imperio Español. Este proceso generó la resistencia de múltiples pueblos originarios de nuestro continente que defendieron su independencia y su soberanía sobre este territorio contra el invasor europeo. Fue así como en pleno apogeo de la Revolución Bolivariana, específicamente el 12 de octubre de 2002, la Asamblea Nacional de Venezuela establece en el Decreto 2028 la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena para honrar la lucha de nuestros héroes, de nuestros pueblos originarios. Hoy es 12 de octubre y es muy importante para nuestra identidad nacional recordar que lo que antes se consideraba el descubrimiento de América o el Día de la Raza, hoy lo sabemos, es el Día de la Resistencia Indígena y ese espíritu todavía se mantiene porque de alguna forma u otra nosotros seguimos resistiendo a las fuerzas colonialistas e imperialistas, pero afortunadamente lo hacemos también desde la cultura, desde el conocimiento y la educación que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas. Es muy interesante también que el día de hoy se están conmemorando la fundación del Museo de Arte Colonial y también el Museo de Transporte de Caracas. Además, que de alguna forma u otra estamos celebrando también la forma de comunicarnos porque es el Día de la Lengua Española. Así que nosotros tenemos muchas efemérides que conmemorar y yo quiero que ustedes me ayuden a investigarlas cada día y que las vayan anotando allí en su cuaderno. Pero eso sí, para eso tienen que tener tiempo. Y afortunadamente, a continuación, para nuestros estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación, vamos a tener y tenemos desde ya a nuestra profesora Noelia Molina para hablarnos acerca del buen uso del tiempo para nuestros estudios. Muy buenas tardes, profesora. Bienvenida a su programa. Gracias, José Leonardo. Permiso para retirarme el tapaboca. Buenas tardes a toda la familia venezolana y a los chicos y chicas de este hermoso país. Con agrado de volver a acompañarlos en este prestigioso programa como lo es Cada Familia Una Escuela. Recuerden que mi nombre es Noelia Molina y soy docente del área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía. El día de hoy estaremos trabajando de forma integral para primero, segundo y tercer año lo que es la utilización del tiempo. Fíjense, debemos trabajar o ver cómo utilizamos el tiempo. Muchas veces nosotros estamos metidos en redes sociales, viendo la televisión, a lo mejor acostados, durmiendo, haciendo X actividad sin producción o que sea realmente positiva. Entonces debemos aprender a utilizar ese tiempo, tiempo valioso que hoy lo tenemos, pero ya mañana nos vamos a arrepentir de no haber hecho la utilización del tiempo adecuado. Para ver cómo nosotros utilizamos o, perdón, malgastamos el tiempo, vamos a ver el siguiente video. ¿Por qué siempre estamos corriendo contra el tiempo?
¿Por qué dejamos que nos presione y nos aplaste? El tiempo no está encima tuyo, ni está corriendo detrás de ti. El tiempo es el camino, y si logras ponerle las riendas, puede llevarte a donde quieras, y hasta te parecerá que es infinito. La razón de que el tiempo se nos pase volando es que nos distraemos y nos olvidamos de que existe. Por eso hay que atraparlo y dividirlo, tal como harías con una pizza. Empieza por observar cómo te comportas durante el día, a qué hora te despiertas, cuándo te demoras en bañarte, en comer, en hablar por teléfono, en revisar el Facebook. Te darás cuenta que gastas mucho tiempo en actividades innecesarias, quitándole tiempo a lo que realmente te gustaría y que deberías hacer. Por eso, empezaremos por trazarnos unos planes. Escribe todo lo que sueñas lograr al salir de la universidad. Por ejemplo, aprender francés, comprarte una moto o encontrar un gran trabajo. Ahora anota todo lo que te gustaría hacer de aquí a un año. Por ejemplo, subir tu ponderado de notas, formar una banda de rock o viajar a Brasil. Y finalmente, lo que necesitas hacer antes que se acabe este mes, como estudiar para los finales, ordenar tu cuarto o visitar a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Ahora ya tienes tus objetivos a largo, mediano y corto plazo. Dales una prioridad. Pon a la cabeza los más deseados, al medio los que pueden posponerse un poco sin perder importancia y finalmente los que pueden posponerse indefinidamente sin generarte problemas. Transcribe tus objetivos en un horario mensual. Si hay tareas muy complejas, por ejemplo un trabajo grande, divídelo en varios días. Es importante que tu horario sea realista, es decir, que incluya tus horas de almuerzo, tus horas de sueño y el tiempo que te toma transportarte. Evalúa también tus horas de mayor energía y dedícalas a las actividades que requieran más esfuerzo, dejando tus horas de menos energía para tus ratos de entretenimiento y descanso. Y eso es todo. Aprende a incluir al tiempo en tus planes y verás cómo él se pone de tu parte. ¿Observaron el video? Fíjense cómo nosotros perdemos el tiempo en redes sociales, en teléfono y no disfrutamos con actividades positivas, actividades que nos permitan disfrutar el tiempo de una manera adecuada, como lo es trabajando con la familia, compartiendo con nuestros familiares, con los amigos, aunque ahorita en tiempos de pandemia podemos hacerlo por algunas redes sociales, pero debemos aprender a utilizar ese tiempo de una manera eficiente para poder tener grandes cosas positivas a lo largo del tiempo y trabajar por nuestros objetivos. A veces decimos que no tenemos tiempo para realizar nuestras actividades, pero no reflexionamos sobre nosotros cómo estamos utilizando ese tiempo. Entonces vamos a ver el siguiente video para ver cómo podemos trabajar con el tiempo de una manera eficaz y productiva.
podemos, podemos trabajar y ver, planificar nuestro tiempo a corto, mediano y largo plazo. Allí nos enseñan cómo realizar unos horarios, cómo planificar esas actividades prioritarias tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Debemos aprender a hacer listas de objetivos, de metas o de actividades que tenemos para así poder iniciar cuáles son las metas que tenemos a corto plazo en este momento. Por ejemplo, los alumnos de primer año, que se les da la bienvenida en este nuevo año escolar 2020-2021, chicos, vamos a aprender a cómo trabajar el tiempo en este primer año. Veamos que en el sexto grado o en educación primaria teníamos una sola maestra. ¿Qué sucede? Que ya aquí en educación media general o lo que se conoce comúnmente como bachillerato, ya tenemos más de 6, 7 profesores y debemos aprender a utilizar el tiempo para cumplir con cada una de las actividades que se nos están dando en cada una de las áreas de formación. Es por ello mi invitación tanto a primer año, a segundo, a tercer año y al resto de los años, cuarto y quinto, a cómo utilizar el tiempo. Debemos aprender utilizar ese tiempo de una manera eficaz, ya que si trabajamos con las actividades a corto, a mediano y a largo plazo, podemos salir adelante y cumplir cada uno de nuestros objetivos. Como actividad para primero, segundo y tercer año de manera general, vamos a trabajar o vamos a realizar lo que se conoce comúnmente como un horario de trabajo. Allí vamos a establecer una especie de cuadro donde se coloquen las horas del día, los días de la semana y cuáles son las actividades que nosotros realizamos tanto en casa como en la escuela. En ese mismo horario vamos a visualizar las horas que queremos estudiar, las horas que vamos a tener para recreación, las horas que tenemos para comer y así poder organizar nuestro tiempo de una manera eficaz. Recordemos que allí también van las actividades recreativas y las actividades de compartir con cada uno de nuestros familiares. Entonces, esa es mi invitación como actividad evaluativa para primero, segundo y tercer año. Ahora vamos a trabajar en arte y patrimonio, como lo es para primer año. Vamos a trabajar con los elementos de la expresión musical. Lo primero que vamos a conocer es el timbre, que es una cualidad que identifica el sonido, que nosotros la conocemos comúnmente como lo que es el volumen. Por ejemplo, el 4, el sonido de la flauta, al escucharlo nos permiten reconocer o distinguir cada uno de esos sonidos. La intensidad se refiere a la fuerza que tiene ese sonido para traducirlo en un volumen, es decir, cómo lo escucho yo, cómo yo sé que está sonando el 4 o que está sonando una flauta. Es por la intensidad, el volumen que tiene ese sonido. La duración es la prolongación del sonido y pueden ser de largos o cortos los sonidos o combinados. Y estos nos permiten sacar la combinación de diferentes melodías. La altura se refiere a la vibración sonora. Es decir, qué instrumento tendrá más sonido o cuál será más grave, el del 4 o el de la guitarra. Entonces, allí podemos ver cómo tenemos la expresión musical. Si teniendo en cuenta el sonido, cómo vamos a distinguir cada uno de ellos. En arte y patrimonio para segundo año, estaremos trabajando los elementos de la percepción y expresión artística, como son la forma, el espacio y el tiempo. La forma es la parte del volumen que tiene ese objeto o esa, digamos, obra de arte en este caso. El espacio es todo lo que ocupa esa obra de arte. Y el tiempo, ¿cuánto tiempo puede durar o tener vigencia esa obra de arte? Por ejemplo, tenemos diferentes expresiones artísticas. Un museo puede tener
expresiones artísticas, como por ejemplo una pintura, qué pintura a lo largo del tiempo se ha mantenido, donde ella me ocupa un espacio, tiene un tiempo y tiene una forma. Igual una escultura, está lo mismo en un museo, cómo esa escultura es valorada, querida, durante muchísimo tiempo. Entonces allí es donde vemos cómo trabajamos el tiempo en las expresiones artísticas. Como actividad evaluativa en arte y patrimonio, van a representar, para primer año van a representar en un mapa mental los elementos de esa expresión musical, como son la altura, la duración, el sonido, etc. Y para segundo año van a explicar, o van a realizar, mejor dicho, un afiche donde representen los elementos de la expresión artística, como son la forma, el tiempo y el espacio que ocupan esas obras de arte o esos elementos de la expresión artística. Me despido sin antes recordarle que debemos tomar las medidas de prevención, lavarnos frecuentemente las manos, mantenernos en cuarentena cuando así lo establezca el Estado venezolano y por último me despido con el siguiente video donde podemos ver la expresión artística, donde podemos ver la expresión artística y la expresión musical unidas. El tiempo es el mejor de los autores, siempre encuentra un final perfecto. Así nos decía Charles Chaplin y aunque llegó el final de la clase de la profesora Noelia Molina, afortunadamente ya contamos con sus estrategias y recomendaciones para hacer buen uso del tiempo en función de nuestros estudios. Por eso, a continuación, proseguimos con el profesor Jesús Aguilarte, especialista en geografía, historia y ciudadanía, quien nos va a llevar rumbo al bicentenario de la Batalla de Carabobo y también nos estará hablando acerca de los mecanismos de integración de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa. Gracias, José Leonardo. Permiso para retirarme el tapaboca. Buenas tardes, queridos padres, representantes y estudiantes. Bienvenido una vez más a un nuevo programa de Cada Familia, una Escuela, tu programa educativo favorito y por excelencia. El día de hoy vamos a estar trabajando
lo que está referido al tema generador, la senda de Carabobo. Como ustedes saben, este año escolar 2020-2021 se conmemora específicamente el 24 de junio de 1821, lo que se llama el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y nosotros, a partir del día de hoy, vamos a estar dando una serie de tics, de manera de que cuando llegue la fecha, poder pues tener una serie de insumos que nos permitan conocer más acerca de esta valiosa e importante gesta, no solamente para Venezuela, sino para el mundo. De la misma forma, entonces, vamos a trabajar lo que son los referentes teóricos prácticos para cuarto y quinto año en geografía, historia y ciudadanía. Pero antes, papá, mamá, estudiantes en casa, vamos a dar una pequeña fábula que tiene por nombre Elecciones en el fondo del mar. Los animales en el fondo del mar tenían discrepancias para elegir a sus autoridades. En este sentido, llegó un pececito y planteó que se podía realizar a través de un sistema de elección democrática. Los animales que estaban presentes eran el tiburón, la ballena, el cangrejo, la sirenita y la sardina. En este sentido, planificaron estructurar un sistema electoral para ir a unas elecciones. Y con material de las almejas crearon sus propias urnas electorales. Pero de repente pasó y llegó un pulpo tramposo y dijo que él tenía que ser el representante de la fauna marina, porque él disponía de varios tentáculos o brazos que le permitían hacer más cosas que los demás. En este sentido también empezó a ofrecer una serie de planteamientos que parecieron ridículos, que no podía cumplir. En este sentido, y de la misma forma, los animales marinos que estaban bajo el fondo del mar, entonces realizaron las elecciones con todo tipo de normativas que ellos tenían. Y resultó electo o electa la sirenita. La sirenita resultó la máxima representante de la fauna marina. Y todos los animales realizaron esas actividades democráticas en una forma armoniosa, democrática, en lo que se considera una fiesta electoral. Moraleja de esta fábula es la siguiente: la única manera de elegir a nuestros representantes es a través del voto, no hay otra. A través del voto se elige democráticamente quiénes son nuestros representantes en lo que se llama la idiosincrasia venezolana, en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Vamos entonces ahora a lo que es el referente teórico práctico, que está referido a las orientaciones y recomendaciones y la manera como se hacen los horarios en nuestras instituciones educativas. Fíjense lo siguiente: en clases anteriores, papá, mamá, estudiantes que están en casa, se ha venido de dar una serie de instrucciones y de pasos para lo que los estudiantes en tiempo de pandemia realicen horarios que les permitan en casa hacer las actividades académicas y las actividades evaluativas. En este sentido, nosotros vamos a tratar aquí de proyectar y de explicar cómo se hace un horario, pero desde nuestro enfoque como docente. Entonces, paso número uno. Todos los años, al finalizar, cuando va finalizando un año escolar, por los meses de mayo, se crea una comisión de horario. Obviamente esa comisión de horario está representada por un grupo de docentes que son los que van a hacer los horarios. De la misma manera se verifican los espacios físicos. ¿Qué me va a permitir papá y mamá en los espacios físicos? Me va a permitir que yo sepa qué cantidad de aulas o de salones tengo para que los estudiantes puedan incorporarse de manera presencial cuando nos toque en el aula de clase o dentro de las instituciones. Paso número 3. De la misma forma, entonces, hay que hacer lo que se llama una cuadratura. ¿Y qué es una cuadratura, queridos docentes, queridos representantes?
es la manera que nosotros tenemos de verificar la carga académica institucional con la carga académica de cada uno de los docentes que tenemos en las diferentes áreas. Luego que realicemos o que realizamos la cuadratura, entonces hacemos lo que es la distribución de cátedra. ¿Y qué es la distribución de cátedra? Por ejemplo, si el profesor Aguilarte tiene más experiencia o fortaleza en el área de formación para la soberanía nacional, aunque es de la especialidad de geografía, historia y ciudadanía, entonces el profesor Jesús Aguilarte va a asumir lo que es el área de formación para la soberanía nacional y la profesora Noelia Molina va a asumir lo que está en función del área de formación de arte y patrimonio. De la misma manera, se trabaja en lo que es la equidad, es decir, la alternabilidad de los horarios alternos. Pueden ser bloques de 3 en la tarde, 2 en la mañana y viceversa, 3 en la mañana y 2 en la tarde. Digo esto porque los horarios es la herramienta pedagógica y académica que permite disciplinar el proceso de enseñanza y aprendizaje en todas las instituciones a nivel educativo. ¿Qué quiero decir, papá, mamá y estudiantes? Que a la hora de ahorita, a partir del 5 de octubre que ustedes están ingresando nuevamente a las instituciones escolares, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes de primer año y los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto año van a preguntar, obviamente, en qué año caí, en qué año pertenezco yo y a qué sección me correspondemos. De la misma forma, entonces, vamos a señalar lo que son las líneas orientadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos hacer lo que se llaman las asesorías pedagógicas o las tutorías pedagógicas. Si el Ministerio tiene vinculado con el programa Cada Familia Una Escuela unas líneas orientadoras, entonces se recomienda que las podamos utilizar. A partir del momento que usted vaya a la institución, puede verificar en qué año, en qué sección corresponde su representado. De la misma forma, entonces, vamos a trabajar lo que son las actividades evaluativas para geografía, historia y ciudadanía en cuarto y quinto año. Aquí vamos a desarrollar un formato. En este formato vamos a trabajar con material de reciclaje conjuntamente con la familia, un formato de horario, pero con la modalidad a distancia, única y exclusivamente para geografía, historia y ciudadanía y formación para la soberanía nacional. De la misma manera, entonces, vamos al referente teórico práctico para cuarto año en formación para la soberanía nacional. El 15 de febrero de 1819, el libertador Simón Bolívar planteó en el discurso de Angostura: renovemos la idea en el mundo de ser libre y fuerte, pero también debemos ser virtuosos. ¿Qué quería decir el libertador? Tenemos que ser virtuosos. Y la virtud es una forma de establecer los valores y el elemento axiológico en nuestra querida, amada República Bolivariana de Venezuela. La valoración de los sistemas democráticos en Venezuela parten desde un antecedente, obviamente, de tipo histórico. Fíjense ustedes, una de las conceptualizaciones que debemos realizar aquí es la monarquía. ¿Y qué es la monarquía, papá, mamá, estudiantes que están en casa? La monarquía es un sistema político que señala y que plantea que el gobernante tiene que ser un monarca por derecho divino, es decir, el rey o la reina. En el siglo XVIII tenemos el ejemplo de Carlos IV y de Fernando VII. En la actualidad tenemos a la reina Isabel II del Imperio Británico, por dar un ejemplo. Vamos ahora a lo que es la oligarquía. ¿Y qué es la oligarquía, queridos estudiantes? En casa, papel y lápiz, estar atento. La oligarquía es un grupo reducido que tiene el control, ya sea político, militar y económico, de un Estado.
En Venezuela tenemos ejemplo de lo que son oligarquías, según Gil Fortuyn, nuestro historiador por excelencia, que plantea la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Vamos a dar un ejemplo de lo que es la oligarquía conservadora a principios del siglo XIX. En el periodo de 1830-1835, el presidente era José Antonio Páez. Luego le dan, en el periodo de 1835-1836, José María Vargas, le dan un golpe de Estado. Luego asume la presidencia del 36-37, Andrés Narvarte. Y del 37-39, Carlos Sublé, para terminar ese periodo que correspondía a José María Vargas. Luego del 39-43, asume la presidencia de la República nuevamente José Antonio Páez. Y del 43-47, nada menos y nada más que el presidente Carlos Sublé. Es un ejemplo de oligarquía, de la oligarquía conservadora. De la misma manera, entonces, vamos a conceptualizar lo que es democracia. ¿Y qué es la democracia? Etimológicamente, la palabra democracia significa demos y crato. ¿Y qué es demo? Poder. ¿Y qué es crato? Pueblo. ¿Qué significa todo esto? Démosle poder al pueblo de elegir a nuestros gobernantes. Asimismo, entonces, vamos a trabajar lo relacionado a el enfoque de lo que es la democracia, pero en este caso, la democracia socialista del siglo XXI. En el año de 1996, el señor Dimitris Estefan hizo un planteamiento sobre lo que significaba el socialismo del siglo XXI. En el 2005, en el Foro Social Mundial, el presidente Chávez produjo un gran impacto hacer su planteamiento sobre el socialismo del siglo XXI en Venezuela, es decir, un socialismo de tipo a la venezolana. De la misma manera, entonces, vamos a trabajar lo que son las actividades evaluativas para cuarto año en formación para la soberanía nacional. Aquí vamos a hacer un cuadro comparativo y vamos a categorizar y vamos a colocar cuatro características fundamentales de lo que son las democracias liberales, las democracias neoliberales y la democracia del socialismo del siglo XXI. En este mismo sentido, vamos ahora a lo que significa el referente teórico práctico para quinto año en formación para la soberanía nacional. ¿Y de qué trata? Aquí son los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe. Decía José Martí en su trabajo Nuestra América, los árboles deben permanecer en fila para evitar que el monstruo de las siete leguas penetre en todo lo que es América Latina y el Caribe. Debemos estar más unidos, debemos tener integración. ¿Cuáles son esos mecanismos de integración de a nivel de América Latina? Tenemos el ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Esta asociación se fundó en el año de 1980. De la misma forma, está integrada por México, Panamá, Argentina, Brasil y otros países pertenecientes a América Latina y el Caribe. Asimismo, entonces, vamos a trabajar lo que es Mercosur. Mercosur es el mercado común del sur o bloque del sur, los países que están en la parte del hemisferio, en el cono sur. Este proyecto se viene desarrollando a partir de 1994. En la misma manera, ¿qué se pretende? Aquí formar un bloque económico donde los países integrantes puedan intercambiar y vincular sus economías. Están integrados por Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil. Asimismo, entonces, tenemos a partir del 2005 lo que es Petrocaribe. Petrocaribe es una vinculación de tipo energética para beneficiar de alguna u otra manera todos los países que puedan pertenecer a esta institución. Y por último tenemos entonces lo que es la CELAC, que es la Comunidad
de estados latinoamericanos y caribeños, que se fundó a partir del 2010. Hay 33 países que integran esta comunidad de vinculación económica, política y social y cultural. De la misma forma, entonces, vamos a las actividades evaluativas. Aquí vamos a realizar un cartograma de América Latina colocando cuáles son esos países que forman parte de todo este mecanismo de integración en América Latina. Para despedirnos, no hay otra cosa más que agregar que la única manera, compañeros, de combatir al COVID y quitarle la corona al COVID es quedándote en casa. Y si vas a salir fuera de ella, a hacer algún mandado, queridos estudiantes, representantes, deben utilizar las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos, quitarse los zapatos si es posible a la entrada de la casa. Y recuerden, tenemos que estar pendientes de la senda de Carabobo. La senda de Carabobo fue lo que permitió la independencia y la soberanía de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Quien se despide, el profesor Jesús Aguilarte, muchísimas gracias. Gracias al profesor Jesús Aguilarte por darnos los insumos para este lunes de identidad y soberanía nacional. Así que vamos a continuar de inmediato con la modalidad de educación especial para nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Bienvenido a su clase el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Cada Familia, Una Escuela. Permiso para retirarme el tapaboca. Mi nombre es Sarina Herrera, profesora de Educación Especial, y es para mí un verdadero placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en cada uno de sus hogares. En el día de hoy estaremos, como siempre, realizando algunas orientaciones, recomendaciones, dado que nuestro deber es garantizar que los estudiantes integrados en el nivel de media, a partir de las orientaciones dadas por los docentes de este nivel, realicen cada una de esas actividades, orientaciones, sugerencias y adaptaciones curriculares a las actividades que así lo requieran. Y, por supuesto, dar información de interés para los participantes y familiares de los talleres de educación laboral. A continuación, entonces, vamos a revisar algunas orientaciones en este sentido. Vamos a aprender cómo elaborar un horario. Ciertamente, nosotros en cada uno de los docentes de los diferentes niveles y de la modalidad hemos hablado de la importancia que tiene en estos momentos de educación a distancia que tengamos un horario que nos permita organizarnos, pero ninguno lo hemos elaborado propiamente. ¿Qué vamos a hacer antes de sentarnos a elaborar este horario? Primero, vamos a evaluar las actividades que realizamos a diario, es decir, cuánto tiempo dedicamos a cada una de las actividades, de modo tal que al colocarlas en el horario, todas tengan más o menos un equilibrio entre una y otra, es decir, equilibrio entre las actividades académicas, las recreativas, las de ocio, las actividades propias en el hogar y, por supuesto, las actividades de compartir en familia. Fortalezas y debilidades. Es importante que el estudiante evalúe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Si, por ejemplo, el estudiante es más efectivo en el horario de la mañana porque tiene mejor atención y mejor concentración, pues entonces las actividades de tarea, realizar un trabajo, debe realizarlas, por supuesto, en ese horario, en el horario matutino. Ah, pero él está mejor después del horario del almuerzo, en donde ha descansado y se levanta con mejor ánimo, entonces debe realizarlo en el horario de la tarde, por supuesto, después de ver nuestro programa Cada Familia, Una Escuela. Y vamos entonces a pasar luego a elaborar el horario. Acompáñenme a la mesa. Para elaborar el horario podemos hacerlo de una manera sencilla, incluso podemos guiarnos a partir del horario que normalmente en las instituciones, en los planteles, realizan los docentes de las áreas de formación para que el estudiante se guíe durante toda la semana en cuanto a qué materias y qué contenidos va a haber cada día. Entonces, colocamos una primera columna en donde está la hora, es decir,
la podemos dividir. Si el estudiante se levanta todos los días a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, entonces lo primero que vamos a colocar entonces es la selección de las horas. Luego los días de la semana que pueden estar identificados en letra con contraste, en braille o con la seña que corresponda a cada día. Esto, por supuesto, está directamente relacionado con las características y necesidades de cada estudiante. También puede estar con una imagen que identifique cada día, es decir, respondiendo a las características del estudiante. Entonces vamos a primero colocar las actividades que realizamos de manera fija todos los días, es decir, el momento de levantarse, el momento del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la cena, si tiene alguna asignación diaria dentro del hogar, como por ejemplo, botar la basura, recoger la basura que se encuentra en cada una de las papeleras para el momento en que se va a desechar. Es decir, cualquiera de las actividades que tenga ya dispuesta para cada día de manera fija. Y luego vamos entonces a colocar las horas que corresponden a las tareas, la hora que corresponde a ver tu programa, cada familia, una escuela, el momento en que llama a la familia, a los compañeros para ese intercambio de opiniones e incluso para realizar preguntas. También debemos apoyarnos en lo que es el calendario, el cual nos permite identificar cada una de las actividades que son asignadas por los docentes de las áreas de formación. De modo tal que al estar identificadas en el calendario, podemos hacerlo con un color que corresponda a cada una de las áreas de formación, el estudiante y el familiar podrá ir monitoreando y recordando en qué momento le corresponde hacer la entrega de alguna asignación, evitando de esta manera dejar para última hora el querer hacer todas las actividades y que en ese proceso podamos perder tiempo y también nos podemos agotar. Otros aspectos importantes que debemos señalar, vamos a verlos a continuación. Antes de pasar entonces al referente teórico de arte y patrimonio, vamos a ver un video por parte de la profesora Yolivet Aponte. Hola, para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolanas las siguientes palabras claves: organización, música, arte. Importante, cada una de las palabras que hoy estamos aprendiendo a partir de la lengua de señas venezolana. Es importante que nos apropiemos de ella y por eso estamos incorporando este elemento tan esencial en donde presentamos las palabras importantes, vitales del día. Ahora sí, vamos entonces a lo que corresponde a arte y patrimonio. El referente teórico correspondiente al día de hoy, la profesora señaló algunos elementos relacionados con la parte musical. Entonces, es importante que realicemos una actividad motivadora, que cuando el estudiante vaya a comenzar esta actividad se entretenga, se motive, se involucre y a partir de allí entonces investigue, cree, innove. Otros elementos que debemos tomar en consideración es relacionarlos con la vida diaria. Recuerden que hablamos de referentes teórico-prácticos, es decir, que de la misma manera en cómo vamos haciendo el concepto, vamos pasando a la conceptualización, también debemos realizar lo que corresponde a la práctica. Y por supuesto, el uso de elementos del entorno. Así podemos en casa hacer algunos elementos como maracas si no las tenemos y a trabajar todos aquellos aspectos como ritmo, duración y volumen. Ha sido un placer en el día de hoy acompañarles y recuerden que ser diferente es algo común. ¡Chao! Gracias a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación por garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades en nuestro segmento de educación especial. A continuación, proseguimos con un dato muy interesante para todos nuestros estudiantes allá en casa, pero es un dato que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación. Bienvenidos. Permiso para retirarme el tapabocas.
Les saluda Jesús Gabriel Romero de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. Hoy, 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, enaltecemos la guerrilla lucha de nuestros pueblos aborígenes a lo largo de 528 años, en defensa de su supervivencia, sus territorios y su cultura. En el marco de esta significativa fecha, estaremos estudiando el tema Manifestaciones culturales de los pueblos del mundo. Para abordar el ámbito de las manifestaciones culturales, con el respaldo que nos ofrece la tecnología de la información y la comunicación, el Centro Bolivariano de Informática y Telemática CEBIT Pedro de Coche, ubicado en el estado de Nueva Esparta, nos envía el siguiente material conducido por la estudiante Luz Fernández, quien nos hará una demostración de la aplicación OpenShock y la herramienta Audacity. Adelante. Hola, mi nombre es Ruth Fernández, estudiante de Educación Media. El CEBIT San Pedro de Coche del Estado de Nueva Esparta les presenta el siguiente material audiovisual. Tema, las manifestaciones culturales de los pueblos del mundo, utilizando la aplicación OpenShock. Empecemos. Cuando el programa abra, nos dirigimos a Archivo y damos clic en Importar Archivo. Y nos dirigimos a la carpeta donde tenemos nuestras imágenes y la pista que hemos grabado en el programa Audacity y le damos en Añadir. Y verificamos que las imágenes y las pistas estén añadidas correctamente. Seleccionamos la pista y la arrastramos hacia la pista 1. Colocamos nuestra primera imagen y le damos clic en redimensionar y reducimos un poco nuestra primera imagen. Luego la segunda imagen y así insertamos todas las imágenes seleccionadas alusivas al tema del día de hoy, manifestaciones culturales. Y por última, la novena. Esta imagen la ampliamos un poco y reproducimos el video sin la pista para ver cómo quedaron las imágenes. Y hacemos clic en flecha y le quitamos el silencio a la pista y reproducimos el video. Las manifestaciones culturales son expresiones de tradiciones y preferencias de una sociedad con identidad propia. Le damos pausa y procedemos a guardar. Vamos a Archivo, Exportar video. En nombre del archivo ponemos manifestaciones culturales. En Exportar carpeta ponemos escritorio para encontrar el video más rápido. En perfil, todos los formatos. En objetivo, MP4. En perfil de video, HD, calidad 720. Y en calidad ponemos alta. Y le damos en Exportar video y esperamos que cargue. Las manifestaciones culturales son expresiones de tradiciones y preferencias de una sociedad con identidad propia, manifestadas por distintos métodos y usando los recursos alegóricos o simbólicos a su disposición. Todas estas manifestaciones se sustentan en las creencias y valores básicos de sus miembros, y son estas las que ponen en práctica las labores relacionadas al arte, mitología, filosofía, creencias religiosas, entre otras. Bueno, esperamos que nuestro material haya sido de su agrado y que lo puedan poner en práctica. Recuerden todas las medidas de prevención que debemos tomar. ¡Hasta pronto! Gracias al CEBIT Pedro de Coche, ubicado en el estado de Nueva Esparta, y a la estudiante Luz Fernández por el interesante video, utilizando las herramientas tecnológicas OpenShot y Audacity,
para el estudio de las manifestaciones culturales, tema sumamente amplio que abarca múltiples aspectos de la evolución de los pueblos. Desde el aspecto tecnológico pudimos apreciar que estas herramientas, OpenShot y Audacity, nos sirven para la creación de contenido audiovisual con un enfoque educativo. El uso de estas herramientas también nos sirven para desarrollar otras habilidades tales como la dicción, la oratoria, la narración y el montaje de audio, ya que permiten adaptarse a diversos formatos de acuerdo a la idea que deseamos concretar. El avance en las tecnologías de información y comunicación contribuye en un ejemplo del desarrollo cultural. El uso de las tecnologías de información y comunicación contribuye en incentivar nuestra imaginación, logrando enriquecer nuestro aprendizaje con distintos elementos cinéticos, cromáticos, auditivos, literarios y artísticos, junto a la adquisición de conocimientos académicos sin detener nuestro proceso de formación desde casa. Pueden encontrar las herramientas OpenShot, Audacity y otras aplicaciones desde su Canaimita haciendo clic en el menú principal y ubicado en el centro del software. También pueden encontrar la aplicación OpenShot desde la página web herramientastic.fundavit.gov. Allí nos ubicamos en la sección Editar y hacemos clic en OpenShot. En la sección donde lo descargo, damos clic el icono de este programa que se encuentra ubicado en el lado derecho de nuestro monitor o visualizamos el sitio oficial www.openshot.org. Para descargar el programa Audacity desde esta misma página web, nos vamos a la sección Editar y hacemos clic en Audacity. En la sección donde lo descargo, damos clic en el icono de este programa que se encuentra ubicado en el lado derecho de nuestro monitor. Te invitamos a crear material educativo desde las perspectivas que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así obtener un aprendizaje significativo y divertido. Desde tu hogar, recuerda mantener las medidas de bioseguridad para proteger tu salud. Nosotros en Fundavit nos mantenemos junto a los docentes, estudiantes y la familia en la búsqueda de estrategias didácticas desde el aspecto tecnológico para profundizar la educación. Así que nos estaremos viendo hasta una próxima ocasión. Tecnologías de información y comunicación que se han vuelto indispensables para esta nueva modalidad de educación a distancia. Por eso nosotros agradecemos a todos los profesores y profesoras que no solamente desde el Estudio 1 de Vive TV, sino también en toda Venezuela, hacen posible que ustedes estén seguros y seguras en casa. Así que nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy, pero recuerda que este lunes de Identidad Nacional es el inicio de una maravillosa semana de aprendizaje y queremos que te conectes con nosotros no solamente a través de la pantalla de Vive TV, también en redes sociales. En el caso del Ministerio del Poder Popular para la Educación, te ofrecemos Twitter, Instagram y Facebook a través de @mppeducacion. En el caso de Cada Familia Una Escuela, tenemos varias redes sociales. En Twitter es @familiaescuela1. En el caso de Instagram y Facebook es @cadafamiliaunaescuela. Allí puedes subir todas las fotografías y videos que evidencien ese avance y ese crecimiento académico que estás logrando con la familia allá en casa. Pero es importante que siempre uses la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Si necesitan contenidos adicionales y guías pedagógicas que los acompañen, pueden ingresar en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación a través del siguiente enlace, me.gov.be. También van a conseguir el enlace Cada Familia Una Escuela .fundavic.gov.be. Lo mejor del caso es que este programa no termina acá, sino que puedes verlo una y otra vez a través de nuestra página oficial de YouTube y compartirlo con todos los amigos y amigas, con todos los familiares. Por supuesto que también puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde te van a llegar las asignaciones de manera directa y así poder compartir en este programa que te va a acompañar en ese proceso de aprendizaje que es tan necesario. No solamente de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, sino también desde todas las redes sociales. Así que con todo el afecto y con todo el compromiso del equipo técnico de producción de Vive TV, nosotros nos despedimos desde el Estudio 1, pero sabemos que te vamos a encontrar nuevamente mañana. ¿En dónde? En este, tu programa, Cada Familia, Una Escuela.
¡Hasta mañana! @conacnis. Hashtag Bienvenido Octubre. Hashtag Cada Familia en Escuela. @Ministerio de Educación. Con mi hijo de 16 años, hoy retomaremos las clases. Su condición de autista no es una barrera. Con mucho amor y paciencia lograremos avanzar. Hashtag Trujillo, proyecto de gallinas ponedoras en el Liceo Dr. Regulo Burelli. Hashtag Que producir es vencer y nosotros venceremos.